Good evening, students. Good evening, teacher. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios. Quiero descansar más, pero no se puede. Ok, ya después de las 10 vamos a descansar bien, ¿verdad? Eso esperamos. Yes. Ok, les vamos a dar siempre un chancecito a los compañeros a las 8:05 por tarde para arrancar ya con la asistencia y todo. Ok, teacher, está bien. Ok, perfect.
Okay, good evening. Nuevamente, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. ¿Cómo estamos? Good evening, teacher. Muy bien. Ready for the class? ¿Listo para la clase? Yes. Yes. Excellent. Very nice. Perfect. Ok, vamos entonces a pasar a asistencia. Y acorde a ustedes escuchen su nombre, me van diciendo present. Ok. Sí. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Romero Contreras. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Griselda Marisela Melgar Castro. Present. Ok. Henry Alfredo Jaime Escudillas. Y Dalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok. Jacqueline Iset Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Very nice. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milaro Mejía Romero. Present. Awesome. Luis Javier Castillo. Present. Very nice. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Okay. Marvin Josué Argueta Martínez. Marvin Josué Argueta Martínez. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Okay. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Okay. René Mauricio Moreira Granados. René Mauricio Moreira Granados. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Present, teacher. Ok. ¿Alguien que no haya mencionado? Tuve problemas con el internet, pero aquí estoy, Marvin José Argueta Martínez. Marvin José Argueta, ok. Ok, very nice. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Ok, let me check. ¿Qué message? Tengo el de René Mauricio Moreira Granados. Ok, perfect. Very nice. Ok, ¿cómo estamos, people? How are you today? ¿Cómo estamos? Right. Very nice. Ay, no sé dónde está. La búscame lápiz allí. Okay. Allí o no me interrumpa. Very nice, awesome. ¿Cómo estuvo su día? La cartera. Ajá. Muy
Bueno, ayer le estuvimos celebrando a las madrecitas, ¿verdad? Acá en casa. Y pues visitamos a nuestra madrecita también. Ok, excelente. Espera que no tenga pura. Sí, ¿verdad? Ayer visitaron a sus madrecitas, las felicitaron, les dieron su regalo, o compartieron lo que fue algún almuerzo, una cena. Perfect, right? Y me imagino que también ayer se durmieron más temprano, ¿verdad? O ya sé que ya están programados hasta las 10. Yo me quedé esperando la clase, pero no. No llegó el teacher. Eso. Se conectó y nunca llegó el teacher. Usted quedó esperando que dijeran Juan José García Vargas. Para decir present, estaba ahí usted listo, Juan. Solo tenía que hacer aquí, pero ni modo. Híjole, ok, very nice. Perfect. Muy bien. Vamos a trabajar ahorita en algunas actividades del libro que estamos pendientes, ¿verdad?, de realizar. Pero antes de que continuemos, solo quiero asegurarme si con el tiempo estamos todo bien o hay alguna consulta, alguna duda. Pero que está con el traje. ¿Hay algo en lo que ustedes quieran que se les aclare o se les dé un poco más de refuerzo? No sé, me gustaría escucharlo. Teacher, supongo que vamos a seguir viendo sobre los de WH questions word, ¿verdad? Porque solo hemos visto what, ajá, y solo hemos visto what y where. No sé, yes. Si vamos a seguir viendo el tema o ahí terminaba. No, vamos a seguir siempre, ¿verdad? Incluso la unidad 3 trae también bastante de eso, ¿verdad? Okay, la unidad 3 trae bastante también de eso para poder analizar, ¿verdad? Yo ayer les estaba dando, ayer, perdón, el lunes, les estaba dando algunas para que fuéramos adaptándonos a cómo utilizarla. Pero no sé si antes de que sigamos hay alguna pregunta. O está todo clarito. Clarito como el agua. Profe. Yes. El viernes, lunes. Bueno, fue el viernes, fue que me desconecté por mi salud, vea. El lunes sí, no me conecté, pero mandé un mensaje. Hoy hablé con la licenciada, porque ella me preguntó, pero yo me descontinué y todavía sigo un poquito mal de mi cabeza por la migraña, pero me dijo de que me conectara sin la cámara. Me daba permiso que lo hiciera mientras me pusiera bien. La pregunta es, mandé unas clases y no sé ahí cuál tengo pendiente, o como ya estamos en la unidad 2, ¿verdad? Sí. Tengo una clase pendiente nada más, serían las dos, todavía hay tiempo de mandarla, la del viernes y de la del lunes. Ok, ahí mismo en la plataforma donde hace las tareas, ahí al par aparece una forma de película, ¿verdad? Donde usted puede ver la clase que ya pasaron, porque yo inmediatamente al terminar la clase la subo al sistema. Sí, estuve viendo eso, pero... me aparecían las 5 tareas ya enviadas, solo entonces quedó pendiente con las 2 de unidad 2, ¿verdad? Tercera sería ahora. Se puede mandar ahora, vea. Ahora tendrían que entregarme las 5 tareas de la unidad 2. 5 son. Sí, porque es una tarea por día. Va, voy a revisar entonces. Ahí. Ok, perfecto. Va, gracias. Ok, recuerden que hay que ponerse el día con las tareas porque... ahí el sistema automáticamente le va tirando el puntaje y luego yo lo paso a su cuadro de notas donde hago el reporte a la institución. Y yo no puedo, como decir, ¿verdad? No, voy a hacer buena onda, le voy a poner nota ahí porque estuve enfermo o porque me dijo que no podía, ¿verdad? Un ejemplo. Porque el sistema ya tira automáticamente la nota que usted tiene a través de su tarea. Entonces, si usted solo hizo una, le van a aparecer solo los 2 puntos de esa tarea.
Y ahí ya no puedo hacer más yo, porque ahí el sistema lo tira. Si yo hago algo incorrecto, entonces van a decir que yo estoy, ¿verdad?, en el problema. Teacher, y con los que es el examen, también sería el día de ahora, ¿verdad? Correcto. Ahora también ahí tenemos una evaluación ahí, ¿verdad? Una consulta. Y en las que, ¿cómo se llama? Tenemos que escribir la frase, ¿verdad? Siempre tiene que terminar con un punto en los exámenes cuando usted escribe la palabra. Ok. Usted me está refiriendo sobre el sistema, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. ¿Cómo se llamaba? Ok, perfecto. Entonces, en ese caso, fíjese que como es el sistema, ¿verdad? Sí. A veces, si la oración tiene punto al final, ustedes agréguenselo también para que el sistema se la va a recibir tal y como está programada ahí. Okay. Ajá. Si hay alguna contracción, por ejemplo, a veces nosotros acá tenemos uno que nosotros utilizamos como apóstrofe, que es la del acento, ¿verdad? Entonces, pueda que el sistema no me lo reconozca. Entonces, lo que tengo que hacer es copiar la que tengo de la misma ejemplo en la tarea, copiar ese apóstrofe y ese agregárselo cuando lo voy a digitar para saber si es correcta. En el caso que sea de digitar. Yo creo que no se puede copiar el apóstrofe porque yo lo intenté y no se pudo. Entonces, lo que hice fue que lo busqué en Google y de ahí lo copié. Ah, ok, perfecto. Sí, yo sí lo pude copiar, pero se tiene que copiar la palabra completa. Y entonces sí permite copiar porque la tilde a mí no me la agarraba. Además de eso, le había dejado un espacio nada más entre una y otra palabra, se me había ido y tampoco la agarraba. Entonces, sí me costó bastante hacer eso por esos temas. Ok. Es que hay algunas que, por ejemplo, tiran defecto en cuanto al espacio, tiran defecto con el apóstrofe, ¿verdad? Para la contracción, ese es bien clave. Ahora, asegurarse que si inicia con mayúscula, usted la escribe con mayúscula al inicio o póngala con minúscula, porque a veces también, así como el sistema ya está programado, ¿verdad? Aunque la oración esté correcta, pero a veces ellos sí tienen una minúscula o mayúscula, por eso se la puede tirar incorrecta. Sí, porque en mi caso yo puse correcta, creo que era la última pregunta del examen, pero se me olvidó el punto y me salió como incorrecta, creía yo que por eso fue. Sí, correcto. Eso, fíjense que eso sí, sinceramente, se me había olvidado mencionarle, de que, como es, recuerden que el sistema, ¿verdad?, ya está programado, entonces ya va de esa manera, así que ustedes tienen que asegurarse en eso, porque a veces, por ejemplo, si fuera el examen en papeleta, yo les puedo decir, ah, aquí sí, hizo todo raro el apóstrofe, pero bueno, pero ahí está la intención, ¿verdad? Pero el sistema, si no está como es ahí, entonces se la va a tirar incorrecta. Y cualquier duda, siempre escriban en el grupo. Teacher, fíjese que en esta parte de la tarea tengo problemas, para ver qué podemos auxiliarle. Una sugerencia para los que reciben la clase en computadora. O también lo pongas en el teléfono, ahí, bueno, más bien en la computadora, porque el teléfono ya me acuerdo que no se puede. Ustedes pueden buscar en Google una cuestión que se llama código ASCII. Se escribe ASCII. Entonces, cuando ustedes lo busquen, ahí les da la forma de ponerlo con alt más un número y le da el símbolo que usted quiera. Entonces, ahí pueden buscar ese apóstrofe, ¿verdad? Que también, bueno, la computadora que yo tengo la tiene porque es como como está en la doble comilla y la comilla sola. Esa sí se la acepta. Entonces, si no lo tienen, recomiendo usar ese código ASCII, así se llama. Ok, excelente, thank you. Very nice.
Perdón, compañero, si puede repetir, por favor, cómo se escribe. Gracias. O envíeselo al chat. Si se lo puede enviar al chat, Juan, para que así lo escriban correctamente. Ya se los está escribiendo. Ok, mientras Juan escribe ahí el nombre en la computer, código, ahí está, ¿verdad? Ya está para que ustedes lo puedan tener ahí. Es doble I, no es L. Mayúscula, ¿verdad? Y mayúscula. Sí, se las acepta con minúscula también. Ok. Donde ahí les dice alt más un número, le da... Ahí pueden buscar cualquier de los símbolos especiales, incluso la ñ cuando no lo tiene, aunque no se ocupa en inglés, ¿verdad? Pero, no, en inglés no. No se ocupa, pero hay varias letras, mayúsculas, minúsculas y todo que se los da ahí. Ok, muy bien. Y para deletrear un apellido que lleve ñ, ¿cómo es? Por ejemplo, Membreño. Ah, ok, en ese caso ellos dicen Membreño. Ajá. Digamos, si usted va a un trámite allá, ¿verdad? Ellos no le van a decir Membreño, sino que Membreño, ¿verdad? Ahora, el que estudia español, pues él sí, aunque sea batallando, pero dice Membreño, ¿verdad? Pero allá un trámite le van a decir Membreño. Yes. Ok, perfect. Ok, very nice. Entonces, la clase pasada nos quedamos, pero si me permiten, solo voy a traer el agua porque ya me estoy quedando. Permítame un segundo. Okay, thank you very much. Hoy sí. Okay, la clase anterior nos quedamos pendientes de trabajar con el tema de, ¿verdad? Lo que era las WH equation. ¿Cuál fue la de las últimas que vimos aquel día? What thing? What? What thing? Okay. In where, ¿verdad? Hola. Sí. What? Where? Okay. Entonces, cuando hablamos de WH, como lo mencionábamos aquel día, ¿verdad? Nos sirve a nosotros para poder hablar de algo más específico, ¿verdad? De algo que yo quiero utilizar de una manera más directa, ¿verdad? Para saber qué quiero preguntar puntualmente, ¿verdad? Como también lo mencionaba Juan, son preguntas más abiertas que nos dejan a nosotros para poder utilizar, ¿verdad? Ok, perfect. En este caso, cuando ya utilizo WH equation, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de do you study, por ejemplo. Tenemos esta pregunta. Do you study?
Ok, si yo tengo esta pregunta, do you study? La respuesta solo puede ser de sí o no, ¿verdad? Yes. Yes, podría ser, por ejemplo, do you study? Yes, I study or no, I don't study. Ok. Cuando utilizamos una WH, lo que hacemos simplemente es a este do you study le agregamos el WH word. Por ejemplo, where do you study? Miren, where do you study? ¿Dónde estudias? Al mismo do you study, yo puedo agregarle otra WH, ¿verdad? Y le puedo decir, what do you study? Right? Ya acá tengo tres diferentes preguntas que me van a dar diferentes respuestas. ¿Verdad? Ok. Luego puedo agregar el mismo what, pero con el time. What time do you study? What time do you study? ¿A qué hora estudia, verdad? Perfect. A este mismo WH, yo le puedo agregar, perdón, a esta misma pregunta, yo le puedo agregar algo más. When do you study? When do you study? Ya tengo otro tipo de respuesta y siempre utilizando el do you study, ¿verdad? Ok. Ahora tenemos un doble PBH que se utiliza who, ¿verdad? Y yo digo, who do you study? Y le pongo al final with, ¿verdad? Y acá yo digo, ¿con quién estudias, verdad? Who do you study with? ¿Con quién estudias? Ok, entonces yo puedo utilizar la misma ruta de la pregunta do you study con diferentes WH questions, ¿verdad? Ok, perfect. Yo tengo el how, perdón, how, ¿verdad? Ya se me salen los gallos. Ok, tengo el how do you study. Ok. Entonces, acá tengo algunas diferentes WH, ¿verdad? Que ya la tenemos para trabajar. Excelente. Entonces, si ustedes se fijan, miren, la base la tomamos de do you study. Ya se fijaron, ¿verdad? Do you study. Entonces, en la segunda pregunta yo, where do you study? ¿Dónde estudias? ¿Verdad? Where do you study? Acá usted ya no va a responder sí o no, sino que me va a responder dónde es que usted estudia. Eso es lo que yo quiero saber, ¿verdad? ¿Que dónde usted estudia? Where do you study? ¿Ok? La siguiente, ya tengo la pregunta, what do you study? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estudias? Right? What do you study? Y ahí la respuesta ya no es dónde, sino qué es lo que usted estudia. Ahí usted puede decir, I study math, I study English, I study biology, I study physics, etc. Right? Y siempre miren, do you study? Do you study? ¿Qué es lo que me hace darle otro enfoque? El WH word. Right? Ahora yo tengo la siguiente. What time do you study? What time? Y acá ya es, la pregunta dice, what time? Ya estoy preguntando, ¿a qué horas estudia?
¿verdad? Entonces, what time do you study? ¿A qué horas estudia? Perfect. Y siempre miren la ruta. Do you study? No se pierde, ¿verdad? Luego tenemos, when do you study? Cuando hacemos la pregunta, when do you study? Estamos preguntando, ¿verdad? ¿Cuándo? Si el lunes, o solamente el miércoles, o si el jueves, si el viernes, o si el sábado, o domingo, etcétera, ¿verdad? La pregunta es ¿cuándo? Y cuando utilizo el who, y al final de la oración, ¿verdad? Agrego el with con la question mark para hacer la pregunta, yo estoy preguntando ¿con quién estudias? Who do you study with? ¿Verdad? ¿Con quién estudias? Right? Y siempre miren, el do you study no se pierde. Do you study? Luego yo puedo hacer la siguiente pregunta. How do you study? Right? How do you study? ¿Da cómo estudias? Ok, todas estas preguntas van a tener una respuesta totalmente diferente. Empezando desde la primera que es de sí o no, ¿verdad? Yes or no. La respuesta. Las siguientes van a tener un resultado distinto. No sé si estamos claros. Yes. Yes. Ok, perfect. Vamos a ver. Repeat after me. Do you study? Do you study? Ok, hagamos la pregunta con WH. Where do you study? Where do you study? Okay. What do you study? When do you study? Okay. Who do you study with? Okay. How do you study? Okay, perfect. A todas estas, yo puedo tengo que tener una respuesta diferente. ¿Ok? Perfect. Ahora, vamos ahora a responder esa pregunta. Por ejemplo, la primera. Do you study? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, I study, ¿verdad? O no, I don't study, ¿verdad? Ok, perfect. Ahora, ya con las WH ya no es sí o no, sino que es algo más puntual. Por ejemplo, en el caso de la primera me está preguntando ¿dónde? ¿Verdad? ¿Se recuerdan que vimos los preposition of place? Yes. ¿Verdad? ¿Cuáles eran los preposition of place? Son los del at y on. At, on y el in, ¿verdad? ¿Se recuerdan de las preposiciones del lugar, verdad? Yes. Uh-huh. Ya vamos a hacer un examen acá. Oral de las preposiciones. Vamos a ver si se acuerdan. Ok. Very nice. Entonces, acá ya tengo que utilizar preposition of place. ¿Por qué? Porque ya me está preguntando que dónde estudio. Yo tengo que dar un lugar. ¿Verdad? Con el what, ya me está preguntando qué es lo que estudio. O sea, qué es lo que estoy estudiando, ¿verdad?
What do you study? ¿Qué estudia? ¿Verdad? En la siguiente, ya es para dar una hora. What time do you study? ¿Verdad? Aquí puedo decir que estudio. Incluso no puedo dar hora, sino que puedo decir simplemente en la mañana. O puedo decir que en la noche, ¿verdad? O puedo decir en la tarde. O puedo decir el mediodía. O puedo dar una hora, si exclusivamente quiero decir 7 a.m. o 6 p.m., etc., right? Luego tenemos el when. Cuando utilizamos when, lo utilizamos para hablar de cuándo se realiza algo, ¿verdad? When do you study? ¿Cuándo estudias? Okay, un when día de la semana, por ejemplo. Ajá, usted puede decir on weekends, ¿verdad? Los fines de semana. O puede decir lunes y viernes, por ejemplo, Monday and Friday, solamente esos dos días, ¿verdad? Ahí usted puede responder a su manera. How do you study? Who do you study with? ¿Verdad? Who do you study with? ¿Con quién estudia? Ah, usted puede decir I study with. Para responder, si utilizamos este with, miren. Yo digo, who do you study with? Y yo digo, I study, y le pongo el with, y luego con la persona que estudio. Por ejemplo, yo puedo decir uno de mis compañeros, I study with Nelly, I study with Juan, I study with Lucía, etcétera, ¿verdad? Y luego tenemos el, how do you study? Este es para saber cómo estudia, ¿verdad? How do you study? Yo puedo decir, I study online. Right? I study online. Perfect. Entonces, nos vamos a ir a contestar esto ahorita. Les voy a dar chance de que me la contesten, ¿ok? Individualmente me van a dar una respuesta. Les voy a dar unos minutos para que me la respondan, ¿ok? Sí. Cuando hayan terminado, solo me dicen ready or finish, ¿ok? Thank you.
Listo. Okay, very nice. Denise. Excellent, very nice. Okay. Los demás que van terminando me dejan saber, ¿verdad? Ready. Okay. Okay. Okay, perfect. Vamos a escuchar algunos. Vamos a escuchar de los que ya me contestaron que yes. Pero la verdad es que no. No es difícil todo. Bueno, pero al menos algunos ya tienen que. Okay. Vamos a escuchar, ¿verdad? Vamos a ver la. Nelly, vamos Nelly, usted me va a contestar la primera. I study at Inglés Corporativo. Okay, where do you study? I study at Inglés Corporativo. Awesome, very nice. Vamos a ver. Ahora usted, Nelly, me le va a hacer la pregunta número 2 a Juan José García. Juan, what do you study? I study English language. Okay, I study English request. Language, o sea, lenguaje. No sé cómo se pronuncia. Language. Language. English language. Okay, English language. Okay, very nice. Ahora usted, Juan, me le va a hacer la pregunta número 3 a Marvin. Marvin, what time do you study? What time do you study? I study at night. Excellent. Muy bien, Marvin. Okay, Marvin, ahora usted... Es la... Nelly, que yo he andado pensando acerca de eso, ¿verdad? Okay, perfect. Okay, ahora, Marvin, usted me le va a hacer la pregunta a Pablo. Okay, Pablo, when do you study? Perdón. Oh. Okay. A ver. Repita la pregunta, Marvin. Pablo, when do you study? When I study from Monday at Friday. I study from Monday to Friday, ¿verdad? From Monday to Friday. From Monday to Friday. Okay, perfect. Pablo,
usted me le va a hacer la misma pregunta a Lucía Milagro Mejía. La siguiente, le dije. Ok, la siguiente pregunta. Vaya. Who do you study with? ¿Qué? I study with my father, Pablo. I study with my friend, Pablo. Sí. Ok, very nice. Excellent. Ok, Lucía, ahora usted me le va a hacer esa misma pregunta. Ay, lo mismo, esa misma pregunta. La siguiente pregunta, perdón. A Moisés Martínez. Moisés, how do you study? Moisés. No la he hecho, profe. Ah, ok, ok, perfect. Gracias. A Jacqueline Pérez, entonces. Jacqueline, how do you study? The platform in the English corporative. Perdón que no le escuché lo primerito, Jacqueline. Hola. Hola. ¿Sí me escucha? Sí, hoy sí, hoy sí. Okay. I am study in the platform in the English Cooperativo. Okay, pero ahí usted me está utilizando I am studying, ¿verdad? Que ese es presente progresivo. Es otro. I study. Ajá, I study, okay. Muy bien, I study. In... I study in platform in okay. The English Cooperativo. Very nice, excellent. Excellent, very nice. Ok, vamos con la siguiente. Usted, Jacqueline, me le va a hacer la pregunta a Carol. La, where do you study? Where do you study, Carol? I study at INSAFOR. At INSAFOR, very nice, excellent. Carol, usted la misma pregunta. Ay, siempre digo lo mismo. La siguiente pregunta. What do you study? Me la va a hacer a Griselda. What do you study, Griselda? Griselda. Sí, que la estoy terminando. Ok, ok. Entonces, esa pregunta me la va a hacer Carla a Jonathan. Ok. What do you study, Jonathan? I study English. Ok, very nice. Excellent. Jonathan, usted esa pregunta se la va a hacer a Idalia. ¿La misma o la siguiente? La siguiente, sí, ay, perdón, la siguiente. Okay. Cada vez que diga la misma, recuerden que es la siguiente, que a veces, ¿verdad? ¿A quién me dijo, perdón? A Idalia, a Azucena. Idalia, ¿what time do you study? From 8 to 10 p.m. Ok, muy bien, pero tengo que agregar siempre, ¿verdad? I study. Te gusta, por cierto. Ajá. Ok, muy bien, excelente. Ahora, Idalia, usted esa misma pregunta se la va a hacer a Manuel Hernández. ¿La misma? Ay, perdón. La siguiente. La siguiente, ¿verdad? Yes. Diría, when do you study? When do you study? Ok, muy bien. I study from Monday to Friday. To Friday. Okay, very nice. Excellent. Perfect. Muy bien. Creo que en cuanto a esto de las WH, estamos claritos, ¿verdad?
languages? Yes, teacher. Excellent, very nice. Más claritos que el agua, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ahorita nos vamos a ir a trabajar. Pero acá les quiero mostrar qué es lo que vamos a ir a trabajar. La vez pasada nos quedamos, si no me equivoco, hasta esta parte parece que nos quedamos completando los trabajos del libro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En la parte de agregar la S a los verbos, ¿verdad? Que hasta ahí nos quedamos. Hola, hola. Yes, teacher. Ah, ok. O nos quedamos más... Sí, aquí nos quedamos. Ya me acordé. Ok, perfect. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? Acá en esta parte del libro, ¿verdad? Me tira lo que Oneida y Nelly hacen. O sea, que esto es lo que hacen. Y esto es lo que no. En este otro cuadro me tiran lo que Ricardo hace con Max, ¿verdad? Y acá lo que no. Excellent. Entonces aquí tengo yo para leer qué es lo que hacen. ¿Ok? Acá tengo seis preguntas, pero aquí el libro se ha equivocado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le han puesto 4, 4, ¿verdad? Yo voy a contestar estas preguntas en base a lo que acá está. No hay dónde perderse, ¿ok? Excelente. Ese es el primer trabajo. Luego, como esto ya lo practicamos, acá tenemos 5, ¿verdad? 5 opciones que hacer de preguntas, ¿verdad? Y aquí tenemos las respuestas cortas. Obviamente, si me tira que yes, voy a contestar afirmativo. Si me tira que no, pues es porque es negativo. Acá tenemos alguna parte. Aquí hace falta agregarle el auxiliar, ¿verdad? O hace falta... Ustedes van a formar la pregunta con lo que acá tienen. En base a la estructura que yo ya les he impartido. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes. Ok, perfecto. Ahorita los pongo a trabajar para que nos vayamos y podamos trabajar en eso, porque necesitamos completarlo, ¿verdad? Okay, there we go.
Solo metí la 26 de unidad 2, porque estamos en la unidad 2. Teacher, una pregunta. ¿La página en la que vamos a trabajar es la 30 o la 32? Son dos ejercicios. Son la página 23 y la página 24. Ok. Ok, perfecto. Thank you. You're welcome. Ok, 23 y 34. Ok, dice la pregunta. Correct yes and no question. Use the word in the parents will do it in the question. Ok, aquí dice you are work software. Así sería. ¿O cómo la deja usted? They work with software. Yes, they work with software. Lleva el do. Tiene que llevar el do. To work. Ok, no, porque es pero. Y la dos. Do Neida Nelly sell antivirus? No. Ya que vino, teacher, tengo una duda que casi no. Sí, dígame. No escuché bien con respecto a qué es lo que íbamos a hacer acá. Sí, escuché que íbamos a formular la pregunta y la respuesta de una vez, pero únicamente con los que están en paréntesis o hay que agregarle algún complemento, ¿verdad? Ok, lo que ahí hay que hacer es que necesitamos agregarle el auxiliar, ¿verdad? Ah, solo únicamente el auxiliar. Sí, y ordenar ahí porque está desordenado. Sí. Exacto. Ajá. Y si necesita algo que le podamos agregar el complement, pues lo hacemos. Ah, perfecto. Ok, hoy sí. Ok. Vamos con la 1. Sería sí. Yes. Pero sería quiero ver. Yes, the word what software. Sí, ellos trabajan software, no sé. Permítanme apunte. Sí. Yes, she work with sería, pero ahí tenés que poner que ella. Ajá. Ella sería. Yes, they work. Ajá. Exacto, sí sería. They work. They work. Se me han perdido. Sería create. Create el comando, software. Ah, sí, sería yes. They work with software. Y siempre usaríamos el with. Sí. 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 With software. Vale. Segunda. Podríamos. En la clase contesto. Porque casi nadie contesta. ¿Cómo dice?
No, que a veces en la clase hay, o sea, todos se quedan callados cuando él pregunta. Entonces yo por eso siempre participo, porque me da pena que nadie participa usted. Do Ricardo and Max money from sales? Dice. Aquí sería. Money from sales. O sea. Aquí entiendo que no. Money from sales. Entiendo que es como que no reciben dinero por venta. Dinero. Ajá. Pero dice keep track on the sale. ¿Qué significa keep track on the sale? No sé. Keep track. Keep no sé qué. Como que. Okay. Casi no le escuché. ¿Cuál sería la respuesta larga? Ajá. Entonces sería todo. I don't. Okay. No. Ricardo. Max. Yes, money. Sí. Lo que necesitemos duda es que solo ponemos no Ricardo a Max, o hay que ponerle algo más después del no. El no, creo, como negación. Porque como precisamente. Okay, ¿cómo vamos? Más o menos. Aquí avanzando. Excellent, very nice. Esa de la 4 tampoco nos aparece porque dice instalar programas. Los que instalan programas son Oneida y Nelly. Ellos sí. No, ahí voy. Puede ser la 4. No sé si el teacher ya se conectó con nosotros ahorita. ¿Cómo? El teacher no está conectado con nosotros, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Dígame. Ah, no, teacher, lo que pasa es que ahorita prácticamente solo a Marvin le está tocando trabajar porque yo ahorita voy manejando, entonces llevo la carrera que siempre hago en la noche. En cuanto llegue, pues con gusto, ¿verdad? Pero sí, o sea, él solito está prácticamente trabajando, lo poquito que le puedo ayudar. O lo que puedo, más que todo, escucharlo, vea. Ok, very nice. Gracias, teacher. Ok, very nice. Teacher. Sí, dígame. Y en las respuestas que yo vaya poniendo afirmativa, en los verbos les voy a ir agregando las S y todo lo demás para como hacerlo propia de ellos. En la, no. Está ahorita en la parte de Oneida y Nelly, ¿verdad? Y Ricardo y Max. Uh-huh. Ok, ahí en ese caso, como están hablando de they. Ajá. Entonces, ¿sería tercera persona? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok. No, entonces solo en las terceras personas, es verdad. Correcto. Se me olvida. Ok. Ok, gracias.
no, sería producto. Ajá. Porque solo today check producto. Sí, chequea el producto. Ok. Ok. Teacher, en esta parte siempre estamos la 24, las respuestas son cortas, ¿verdad? Las que vamos a dar. Sí, las respuestas son cortas. Okay. Y descartamos el to be, ¿verdad? Aquí no tiene que ver nada del to be, solo el do, nada más. Sí, porque si ocuparan to be, ahí habrían cosas que no están para preguntar. No concuerdo. Uh-huh. Okay. Ok. Ok, perfecto. Ok. You are less than contract. Did you buy? Entonces la que sigue, la número 4. Ok. Sería. Voy a ver qué significa. Esa... Ajá, diga. Podría. To be listened. Personalizado. ¿Qué es customer? Custom es personalizar, pero customers, vamos a ver, es algún customers, clienta, customer, clienta, poner todas las. Lista de escuchar. ¿Cómo vamos acá, Nelson? Nelson, ¿cómo vamos? Pues, tratando de hacerla. Perdón, yo hablando y con el micrófono apagado. Ah, ok, perfecto. Sí, ya vamos avanzando ya por la tercera. Ok, perfecto. Ya vamos a la última parte, ¿verdad? Sí. Ok, ok, very nice. ¿Verdad que esa oración es en tercera persona? Sí, de ahí, sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mira, la parte dice el no, mire. Ajá, pero hay que ver las reglas que nos explicaba el profe también. Solo déjenme verificar si hay alguna de las reglas. Vamos. Yo creo que quedaría así. Porque no termina ninguna de las reglas que él nos comentó la última vez. Y la respuesta tiene que ser negativa, ¿verdad? Sí. Sí. Sería no. Sí.
No. They. No, they not. Check sería de forma. Ahí sería they don't. Y le podemos poner lo demás product, don't check. Lo demás de complemento a la oración. Sí. Check product in the compact. Estamos con la tercera. ¿Tienen alguna propuesta de oración para él, de pregunta con esos? Will stay customer. Ustedes vayan revisando la lectura, por favor, para que aprovechemos. Yes. Una pregunta. Aquí dice, do we listen customer, sería do we listen customer o le agregamos el to? Ok, le pueden agregar to. Si necesita extra, ustedes le pueden agregar. Bye. Ok. Teacher, fíjese que nosotros estamos viendo que en el ejemplo que está de esos ejercicios, como que estaría malo, ¿verdad? Pues aquí dice, do you call other companies? Y la respuesta es, yes, you do. Entonces, por ejemplo, nosotros en el primero le pusimos, do you work in the company? Y pusimos la respuesta, yes, I do, no yes, you do. ¿Se recuerdan aquella vez que les dije que tenía error? Porque cuando preguntamos con you, respondemos con I, ¿verdad? Exacto, así es. ¿Se acuerdan? Bye. Ok. Todas esas carpetas que han guardado seguramente en sus... Do I buy new material, ¿verdad? No. You don't, sería ahí. You don't. Que van viendo en cada asignatura por ciclo, por bloque y lo llevan bien así. Así es que yo sé que lo van a ir. ¿Y usted así va a estar con doble clase, Nelly? ¿O solo es ahora? ¿Solo hoy le choca? Solo hoy y mañana. ¿Y eso va a ser todas las semanas? Sí. ¿Qué más? ¡Felicidades! La amada microeconomía. Ay, Dios mío. Ya conocen cómo es la otra sería do. Ninguno está en tercera persona, fíjense. Do Milena. Si hay algo que se les ha escapado, pues también vayan a desempolvar San esa Pablo. De información. ¿Y qué está estudiando? Pues porque todo eso es práctica y cosas que ahorita se me han escapado, pero que okay. Va a ser bien divertido. Irles a desempolvar. Ahí sería design to logo, bueno, ¿verdad? Diseñan el logo. Yo soy licenciada en economía. Al logo, no. Lo que sería tú, ¿verdad? Investigación social. Tú, creo, design. Diplomado ahí de comercio internacional y operaciones sí. Aduaneras. Diseñan. Ajá. Por iniciar una maestría sí. En logística. Sí, sería design to logo. Design y luego, sí, eso creo que sí. T-shirt. Quieren vivir de esto, ¿verdad? Yes. Ahí en el último sería design to logo. Yes, design the logo. ¿Tú o de? Yeah, the logo. De. De. La calidad y el profesionalismo. Del logo. Entonces, la última es yes. Muchos frutos. Le podemos poner 10 day, ¿verdad? Y si Dios lo quiere, nos vemos en seminario integrador el otro ciclo.
¿Podemos responder yes they do o yes Milena Pablo? Herramientas de análisis de análisis comercial. ¿Cómo es corta? De comercio internacional. Yes they do. Sí, yo le pondría yes they do, ¿verdad? Antes las teorías, pero pues no quiero quedarme en deuda con ustedes tampoco. Listo. Y quiero terminar. Ya terminamos. Al revés, bueno. ¿Verdad? Bueno. Entonces sería. Ah, porque estamos nosotros, pero es que dice nosotros escuchamos los clientes, suena bien extraño, ¿verdad? Ajá. Nosotros, pero es que si no clientes, clientes escuchamos, nosotros escuchamos. Ajá, suena al revés también. Suena bien al revés. Ajá, pues sería. Bueno. Yes. No. Yes. Yes, we listen customer. Ajá. Okay. Vamos a ver, la otra dice, ay, casi no veo. Quiero ver. Bye. Vamos con la new material. Dice, Dubai. Bye. Entonces, esta. Ajá. Yo compro nuevo material. Nuevo. Nuevo material. Yo compro nuevo material. Ajá. Do you buy new material? Sí. Ay. Uh-huh. No. Sería. Ah, sí, ¿verdad? Do you. Sí. Material. Do buy. Material. Sería yes. I do. O la tengo al revés. Sí, ¿verdad? No, está bien. I do. Ajá. Yes, I do. Voy. Voy material. New material. Uh-huh. Vaya. ¿Qué dice esta cosa? Milena y Pablo. Sí, hoy sí le escucho bien. ¿Qué hizo para que la recuperara? Es que estoy bien, más cerquita del teléfono. Vale, dice Milena y Pablo diseñan el logo. Ajá. Pero si es de ¿cómo se llama? De fijarse bien en la. Ajá. Cuando se forma la pregunta. Pregunta. Uh-huh. Porque sí, claro, poco a poco. Sí, sí. Poniéndole un poquito de fuerza. Yeah, I don't buy. No, I don't. Ajá. Solo bye. No, I don't. Sí, pero. No, I don't buy new material. Uh-huh. Sí, va el verbo material. Uh-huh. Material, ok. Uh-huh. Ahora vamos con Milena y Pablo, ¿verdad? Ajá. Y es positiva. Entonces sería yes. O podemos utilizar ellos de una sola vez, ¿verdad? Para no mencionar los nombres. Sí, yes they. Uh-huh. Yes they. The same sing low. Low. Uh-huh. The same low. Same low. Okay. Vaya, y en la otra parte. De ajá, las en la seis, primera que sería parte. La primera. Ajá, en la primera parte. Ajá, en las seis. Ajá, la página 23. Sí, en la 23, correcto. Software. Y la primera es, ¿do Oneida y Nelly work with software como ellas trabajan con software? Entonces, en donde ellas dicen, en donde está el do, de qué se hacen, ¿verdad? Correcto. Y dice que trabajan con software. Ajá.
Entonces, okay. Por eso la puse positiva. Entonces, pusiste yes. ¿Pusiste como day o los nombres? Ajá, como day para englobarla en las dos. Ah, ok. Yes, they work with software. Ajá. Work with software. Software. Works. Ok. La segunda dice... Do Oneida and Nelly sell antivirus? Sell, eso es... ajá, que si ella, si ella, si ella vende antivirus. Ah, sell, ajá. Sí. Yo digo que sí, porque si venden es porque instalan también, ¿verdad? Porque dice que instalan antivirus. Okay, do you finish? Yes. Yes, finish. Okay, very nice, very nice. Vamos a revisar entonces la respuesta que ustedes tienen, ¿verdad? Y ahí la vamos a ir compartiendo. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla? Yes, ¿verdad? Yes. Yes. Ok. Tenemos entonces la primera. Do Oneida and Nelly work with software? ¿Cuál es la respuesta? Yes, they are work with software. ¿Cómo? Repeat, please. Yes, they are work with software. Yes, they are. They are. Mm-hmm. Okay, uh-huh. Work with software. Okay, perfect. Very nice. Vamos a escribirla acá. Usted la contestó, yes, they are work with software. Así, ¿verdad? Yes. Ok, perfect. La respuesta va bien, ¿verdad? Con la única diferencia que me está utilizando verbo to be. Y acá no le están haciendo una pregunta con verbo to be, sino que con el do. Entonces, lo único que necesita es eliminar el are, ¿verdad? Oh. Porque ya con esta ya le están preguntando directamente sobre el verbo este, ¿verdad? Okay. Ok, y el auxiliar que está acá, que es el do. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna diferente o están igual? Estamos bien. ¿Hola? Estamos bien. Estamos bien. Okay. Estamos bien.
Excellent. Solo tenía una pequeña duda. Con respecto al day, no sé si lo podemos sustituir por los nombres, como estamos hablando de Oneida, en ese caso. Sí. Sí, sí se puede, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Yes, Oneida and Nelly work with softwares. También es correcto. Ah, perfecto. Esa es la duda que teníamos. Ok, muy bien. Excelente, Idalia. Ok, vamos con la number two. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Bravo. Es primera pregunta y en donde estoy esperando. No, Oneida y Nelly don't sell antivirus. Y si no lo han hecho, digamos. No, Oneida y Nelly don't sell antivirus, ¿ok? ¿Alguien más tiene diferente? Nosotros sí, utilizamos el day en lugar de los nombres. Necesito que la lea. Ok, very nice, si excellent. Si tiene alguna duda, me lo hagan saber. Usted... ¿Alguien más tiene algo diferente? Lo mismo. Repeat, please. En la número dos, ¿alguien tiene algo diferente? Sí. No sé si está bien. No, they not installing antivirus. Install antivirus. Sell antivirus. Vamos a ver acá qué dice de Oneida y Nelly. Pero que no es, no es yes. Vamos a ver, Oneida y Nelly. Install antivirus, ¿verdad? Bien, yes. Yes, they sell antivirus. Ok. Very nice. Vamos con la siguiente. La number three. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't get money from sales. La 2 y la 3 no pueden ser. Ya en las 4 pueden. Okay. ¿Alguien más tiene alguien diferente? No, they not get money from sales. No, they not get money, ¿verdad? From sales. Sí, from sales. Okay, very nice, excellent. ¿Algo más? No, ¿verdad? La misma. Vamos con la number four. Do Ricardo and Max write reports? Entonces, vamos a tener una tarea final. Yes, they write reports. Yes, Ricardo and Max. Write reports. Ok, o puede ser day, ¿verdad? Ok, very nice, excellent. Vamos con la siguiente, que aquí tiene el número 4, pero es la número 5, ¿verdad? Ok, tenemos la pregunta, ¿do Ricardo and Max repair computers? No, they not repair computers. No, they don't repair. Computer. Computer. Okay, very nice. ¿Alguien más tiene diferente? No? Okay, perfect. Vamos a la número 4 que está acá nuevamente, pero que es número 6, ¿verdad? No, they don't not install programs. No, they don't not install programs. Okay, no, they don't install programs. Oneida and Nelly. En el caso de nosotros, le pusimos yes, they install programs, porque pues el antivirus es un programa. Entonces, pues que okay, sí. Ok, perfect. Entonces sería yes or not? Yes. Yes. Ok, sería yes, ¿verdad? Yes. Porque es un programa. Ok, la oración estaba bien,
Griselda, ¿verdad? Ok. Ok, nada más que era afirmativa la que teníamos que hacer. Ok, very nice. Vamos con la siguiente de abajo. Vamos a ver qué tiene Nelson en la número uno. Nelson, René, Guevara. Okay. Do you work in the company? Do you work in the company? Yes, mm-hmm. Very nice. Do you work in the company? Okay. Mm-hmm. Yes, I do. Yes, I do. Excellent, very nice. Vamos a escuchar en la number two, ¿qué es lo que tiene Lucía Milagro Mejía? Información de contacto. Okay. Do they check product company? Do they check the product of the company? Okay. ¿Cómo sería la respuesta negativa? No, they do not check product in the company. No, ok, muy bien, la hizo completa, ¿verdad? Si fuera corta sería, no, they don't, ¿verdad? Ok, excellent. Vamos a ver en la number three, ¿qué es lo que tiene Marvin? Do we listen to customers? Do we listen to customers, ¿verdad? Mm-hmm. Ok, ¿la respuesta afirmativa? Yes, we listen. Listen to the customers. Ok, excelente. Esa es la respuesta completa, ¿verdad? Si la quisiera hacer corta sería yes, we do, ¿verdad? Yes, we do. Ok, perfect. Ok, give me a second. Ok. Vamos con la number four. Ok, number four, no sé si me puede ayudar. Javier Castillo. Voy. Voy. Do I buy new materials for my house? No, do I buy new material for my house? Ok. No, la... I don't. No, okay, I don't. Okay, perfect. O cuando hacemos la pregunta con I, respondemos con you, ¿verdad? Sería no, you don't. Okay, excellent. Number five. Vamos a ver qué tiene Juan José García. Este, ¿do Milena and Pablo design the logo? Yes, they do. Okay, excellent, very nice, perfect. Okay, nos vamos a ir al último trabajo, people, que va a ser en este. Nos vamos a saltar este porque este es intercambiárselo entre compañeros, ¿verdad? Pero nos vamos a ir a esta parte. Esto también ya lo vimos aquel día. ¿Se acuerdan que cuando vimos las preguntas también practicamos esto, verdad? Acá abajo tienen las respuestas. Y ustedes van a tener que crear las preguntas para cada una de esas respuestas. Luego acá, con la persona que ustedes están trabajando, van a preguntarle por la daily routine. Por ejemplo, si yo trabajo con Yanni, ¿verdad? Yo le voy a preguntar la daily routine de Yanni. Pero, como yo se la tengo que decir al teacher, por ejemplo, si estoy hablando de Yanni, voy a utilizar she, ¿verdad? Y entonces ya irían las oraciones llevando la S, la ES, si van afirmativas, y si van negativas, pues, ¿verdad? Con el doesn't. No sé si me explico. Yes, puedo explicar bien esa, porque si no entiendo esa, la S. Sí. Yo no, okay, la he entendido bien. Esta de la daily routine es que ustedes van a escribir la rutina de su compañero, o sea, le van a preguntar por la daily routine que ella realiza, ¿verdad? Y ustedes van a escribir, por ejemplo, digamos que yo le trabajo con Nelly. Vengo y le digo a Nelly su daily routine. Por ejemplo,
Dígame unas 3 daily routines para mientras. I wake up at 7 a.m. Okay, I wake up at 7 a.m. Ella me dijo, I wake up, ¿verdad? Pero yo cuando vaya donde el teacher, no le voy a decir, I wake up. Sino que tengo que decirle, no, she wakes up, ¿verdad? Porque yo le voy a contar al teacher lo que Nelly me dijo. Ok, no sé si... Sí, ahora, sí, perfecto, gracias. Ok, excellent. The prepare the class or she made the prepare the class. No sé qué más after. Vaya, la segunda sería prepare game materials. Prepare game materials. Okay. La otra sería do assessments with children. Okay, sería assessments with children. Okay. She do she do prepare. No, she do and en español ¿cómo dice? Prepara los exámenes para los niños. Okay, entonces sería she prepared or made in the exam. Hace. No, es que es, ocupé ese do porque hace los exámenes para los niños. Okay, okay. Sí, entiendo. She does. She does. Watch out the children. Children. ¿Qué más? Sería complete academic report. Okay. Then. Solo eso creo. No sé si quiere. Le falta una. Una más. ¿Cuánto? Cuatro. Okay. Según respuesta del libro, dice de qué es lo que usted, su rutina diaria en el trabajo. Podría ser de que también un ejemplo, podría ser de que en el receso usted toma agua, come alguna golosina, habla con X persona como un niño. Pondría el de say goodbye to the children at the door. Ok. Se despide de los niños. Sí, en la puerta. On the door. Door. Ok. Ok, voy a repetir lo que usted hace. Dice, she the prepare in the class, then her in the prepare in the mother, no sé, la segunda no sé cómo me lo dijo. Game es, materials. The materials. Material, ok. The prepare her in the preparing the classmate,
then in the preparing the material. After that, the chip doesn't attend in the children. Then I complete in the academy in the report. After that, I say goodbye in the children at the door. Voy entonces a repetir los suyos. Ok. Entonces sería Jacqueline, Jacqueline are supplies, pero, ajá, Jacqueline supplies voices, she records documented system, sería letter, she prepared baguette, no es que aquí se me olvidó cómo se pronunciaba, que usted me dijo baguette, ¿cómo se pronunciaba? Como burgers o biker in the read in the B U D, por si no lo he escrito bien, B U la número 3 es en la okay. número 3 es biker. Biker. After la Jacqueline record fails to supply supplier. Y la 5 sería file document weekend okay. weekend era algo así. Weekend. Brilliant. Yes. Bye. Okay. Yes. Okay. Okay. The repeat in the routine is in the work. Okay. She the preparing the class, then her in the preparing the class in the material. After that, she in the I think in the shorten. After that. The company academy in the report. Later, I scan goodbye in the children and the in the door. Okay. Sí. Uh-huh. Okay. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahí creo. Se quedaban dos, Eric, keep track on the seal. Ajá. Así me quedó. Hoy nos faltan las daily routines. A ver. Routines. ¿Cómo vamos? Estamos terminando la primera parte para después pasar a la daily routine. Okay.
Y aquí no aplicaría el verbo, las reglas que hemos visto, porque no son preguntas, sino que son afirmaciones esas. Ah, ya. Yeah. O sea, el aire sí, solo así respondería here for am. He got up at 4 a.m. O sea, él se levanta a las 4 de la mañana. De ahí pueden poner, yo le puse aquí, I take a shower at 4:30 a.m. ¿El otro sería? Yo le puse sí. I take a shower, o sea, yo me baño. I take a shower. At 4. O sea, a las 4. 4:30 a.m. Shower, algo como. Take a shower, ¿verdad? Take a shower, sí. Shower, ¿qué dijo? Hola. Y take a shower. Mm-hmm. At 4. ¿Sí? At 4:30 a.m. Yo a las 5 en punto le puse. Está bien. ¿Y la otra sería? I get. Esta palabra no sé cómo se menciona. Dressed. En mi cambio. Get, como le ponen. Get. I get dressed. Get, ¿cómo se escribe? Get. Get, vea. ¿Saben qué voy a hacer? Get. Ajá. I get. Vean. I get dressed. Permita. Voy a hacer algo. Permita. Solo que entonces, no sé si le van a entender a mi letra, porque aquí lo hice a la carrera. Y ahora se la voy a compartir. Bueno, podrán ver esa chamonada que tengo ahí en la página. A las 4:30. No. ¿Hola? I get dressed a las 4:30. Va a ser la rutina que dice el otro día. Si usa, cópienla y de ahí hacemos una de ustedes, o sea, la misma para las dos, ¿verdad? Porque las dos son mujeres. Sí, cabal. O la hacemos similar y solo le cambiamos las... El y por sí. Yo voy a... Ya regreso. Bueno. Ahí escriba, I like, ahí tiene que escribir he, ¿verdad? He likes, así. Así. Pero entonces sería he like to eat, ¿verdad? No, porque he like to eat, así es. Eats. Ajá, to eat. Se me in dijo. Your dinner. Me dijo he like. Ajá. Pero ahí solo escriba like dinner, ¿verdad? Eats. Dinner. Beans and avocados. Pero tiene que poner. Ah, bueno. In his dinner. Uh-huh. Pero eso que. Es que yo le puse eat dinner. Mm. In his dinner. No sé. On his. No, pero es que. His. No, es que vaya. Le explico algo.
cenares y dinner. Sí. Entonces tiene que tener eat dinner. He like to eat. Por ahí sí, es de preguntarle a él, ¿verdad? Teacher, he likes to eat dinner, Vincent. Okay. Profe. Okay, ¿cuál sería el primer verbo que llevan ahí? Bueno, es que él dice que a él le gusta comer en su cena frijoles y aguacate. Entonces, pues likes. Like. Yes, entonces solo en el primer verbo aplica la regla. En este entonces, no. Ese es nuevo para mí. Ajá, ya. Sí, ya en la otra to eat no, porque ya no es el verbo principal y esta regla aplica solo para el verbo principal. Aunque la acción sea gustar, comer. Sí, no, la acción comer. Es gustar, ¿verdad? La acción, lo que a él le gusta es comer, pero el verbo es gustar, que es lo principal, o sea, a él le gusta comer. Perfecto. Si usted se lo dice, él come, ¿verdad? Ahí entonces eat sería el verbo principal, pero si dice le gusta comer, entonces le gusta es lo que le da el verbo principal porque está enfatizando. Ajá. Ok. Vaya, entonces podría ser he likes to eat dinner beans en avocado o he likes to eat beans in avocado to dinner o from dinner o at dinner. ¿A mí es la pregunta? Sí. Ah, okay, in the dinner. Sería, entonces sería he likes to eat beans and avocado in the dinner. Yes. Ajá. Sí, así lo había dicho usted, fíjese, Nelly. Okay, he likes to eat beans and avocado in the dinner. Okay, vaya. Siete en punto, vamos. Vaya, siete en punto. Ajá. Sería, she brews her teeth. Seven, I am. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Vale, entonces sería she Ok. Ay, espérame un segundo que se me descargó la compu. Ya vengo. Listo. Ahora a las 7. Ya tenemos a las 7, ¿verdad? La actividad. Luego. Bañarnos. Entonces le. De chiste. Sería she a shower. ¿A qué hora? A 7:30. Sería 7.
recorded. Ok, perfect. Ya el tiempo nos consume, ¿verdad? Vamos a dejar pendiente hasta ahí donde la tienen para evaluarla el día de mañana. Y si no la hemos terminado, mañana vamos a tratar de armar los grupos acorde a como trabajaron ahora. ¿Ok? Ok. Ok. Okay. Voy a pasar la asistencia y me va mencionando uno por uno, ¿verdad? Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Contreras Romero. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Griselda Marisela Melgar Castro. Present, teacher. Ok. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Y Dalia Azucena Romero Orellana. Present, teacher. Ok. Jacqueline Iset Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Ok. Jonathan, usted ya se quedó conmigo en la sesión one to one. No. Ok, ¿usted se queda conmigo hoy? Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok, Marvin José Argueta Martínez. Present. Ok, Nelly Livet Andrade García. Present. Ok, Nelson René Guevara Castro. Present. Ok, Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok, René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok, Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok, muy bien. Entonces se queda usted conmigo ahorita, Jonathan, y los demás. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Ok, Jonathan, este espacio es para que usted, si tiene alguna duda sobre el tema, pues usted, acá se lo podemos aclarar, ¿verdad? O si hay algo en específico que quiera que le expliquemos. O si por ahorita usted está bastante claro con los temas. Más o menos, solo unas consultas, como, por ejemplo, la frase de I, de AN o I. ¿En cuándo se ocupan las palabras? ¿La cual? ¿AN y la A? Y la I. AN y A, algo así. Ah, sí, es que se escribe AN y la otra es A, ¿verdad? Para decir un. Ok, cuando se utiliza la A cuando las palabras inician con una consonante. Por ejemplo, a coffee, a car, a box, ¿verdad? ¿Se pronuncia A o se pronuncia A? De cualquiera de las dos formas. Sí. Ok, y luego tenemos la que es AN, que esa la utilizamos para poder hablar cuando llevamos una palabra que inicia con vocal. Por ejemplo, AN engineer, porque empieza con E, ¿verdad? AN engineer. Con vocales, ¿no? Uh-huh. Con vocales. Sí. Entonces, no sé si más o menos le queda claro cómo se utiliza. Sí, sí, sí. Y una consulta, fíjese que en el examen que hice hoy por la tarde, se salió una pregunta, uh-huh, que si nuestro maestro era de Canadá. Uh-huh. Y yo le puse que no, ¿verdad? Y me salió como mala, no sé. ¿Por qué más o menos motivo? ¿Pero qué le decía la instrucción? Que respondiéramos si era falso o verdadero.
Creo que era en la tercera del examen, de ahora creo que es la tercera parte, creo que era que pusiéramos falso o verdadero. Eso ok, la voy a revisar y yo se la confirmo mañana. Va, ok, muchas gracias. Ok, de ahí creo que estamos bien, ¿verdad? Sí, vamos batallando, pero ahí vamos. Excelente, muy bien, nos vemos mañana. Igualmente, good night.